Oliver, ¿qué pasa? Ahora en el siguiente apartado tenemos a Natalia.
ya mucha gente de la tierra la conocerá, copiloto el año pasado, quizás en un futuro con otro proyecto también interesante, ojalá que pueda ser así, los rumores que se escuchen y lo pueda sacar adelante. Vamos a ver qué opina ella de Arico y qué puede pensar en un futuro, lo que puede pasar con su proyecto deportivo. Visto bien, es verdad que faltan muchos coches, faltamos nosotros, el alma de la fiesta. A ver, ¿es que es así o no? Es verdad, no, es verdad que se echa de menos al equipo del CAPI, hay que decirlo, porque al final también, aparte es un buen equipo, arrastra mucha gente a lo que es la competición, porque ya se ve que arrastra un montón de asistencia y por lo tanto también es digno de valorar. En un futuro, ¿lo volveremos a ver al CAPI o a ustedes, más equipos, un solo coche, dos coches? Sorpresa, viene sorpresa, lo bueno. Único puedo decir. Es decir, que no ha dicho que es un coche, sino dice sorpresa, por lo tanto puede haber dos o tres, así que... ¿Seguro? Pues mira, ya tenemos una noticia, ojalá sea cierto y por lo menos ver a uno en un principio y después si son dos, y si son tres, ¿quién más. ¿Quién sabe si seré piloto? ¿Ah?
Mira, yo no he dicho nada, así que primicia. Vamos a verlo, ojalá que sea así. Así que tienes el apoyo también de Rasante Guanche y de la escudería de Treja. Y frenos al rojo siempre. Frenos al rojo no, que eso no, eso no lo ve nadie. Eso no lo ve que nadie. Nada, tenemos la segunda parte porque parece que la copilota también quiere aportar a su proyecto. No estamos hablando que sea cierto que vaya a ser a corto plazo, pero en un futuro probablemente veamos a este equipo femenino en la competición. Vamos a ver si Natalia presenta a su copilota. Ah!
Bueno, voy a presentar. Yo no estoy diciendo nada. Bueno, es que aquí este hombre es el que me está sonsacando todo el rato. Quiero presentar a mi futura copiloto, Jessica. Buenas, ¿qué tal? Nada, es un proyecto que tenemos a futuro, que esperamos que sí que salga, pero bueno, de momento es un proyecto solamente. De momento. No vamos a decir más cosas, porque si decimos el coche también, no, bueno, no, venga, el coche puede ser el eso lo sabes yo que no entiendo de mecánica, sé que cuál es el coche. Eso ¿cuál no, es el coche? A ver, no, ¿cuál es el coche? No, no, venga, ¿listo? No, no, yo no sé, que lo digan ustedes. Es un BMW, un E30. Yeah.
nada, lo ves, ya tenemos otra declaración, así que esperemos, lo dicho, que en un futuro podamos ver a este equipo femenino en la competición. ¡Aplausos ahí! ¡Aplausos! Ah!